Bienvenidos a una emisión más donde el deporte local, regional y estatal se concentra en un solo espacio con el acontecer a diario deportivo y aquí iniciamos Flash Deportivo. Estos son los resultados de los partidos del día lunes 5 de junio del torneo de básquetbol varonil. Mangos vence a Lobos por un marcador de 50-47. Los Pistones vencen a Quecambas por un marcador de 48-55. Iniciamos la semana con la jornada 7 de básquetbol varonil libre que se realiza en el Casino Tomás Bueno Peralta. Para este miércoles 7 de junio, estos serán los partidos. A las 8 y media de la noche, Veteranos contra Bulls. A las 9 y media de la noche, Chontales contra Cacaoteros. Estos serán los partidos para el viernes 9 de junio en el cierre de la jornada número 7 del torneo de básquetbol. A partir de las 7 y media de la noche, en el primer encuentro, Dragones contra Fireza. 8 y media de la noche, Soles contra Raptors. A las 9 y media de la noche, Wildcats contra Lagartos. La jornada 2 del torneo de básquetbol que se realiza en Villa Aldama se jugará esta semana en el mismo rol, ya que debido a las lluvias no se pudieron realizar y estos serán los encuentros para esta semana. Para el martes 6 de junio a las 7 y media de la noche, UJAT contra Warriors. A las 8 y media de la noche, Odontología contra Hidalgo. En el cierre de la jornada número 2 de para este jueves 8 de junio, estos serán los partidos allá en Aldama. A las 7 y media de la noche, Vikingos contra Aldama Heart. A las 8 y media de la noche, Tecos contra Pino Suárez. Concluyó la serie de semifinales del torneo de básquetbol comunitario, donde en el último juego de la serie entre Bulls y Tecolotuya, pues Bulls venció por un marcador de 36-37 al equipo de Tecolotuya, donde Bulls venció en 2-1. Y para este sábado 10 de junio se llevará a cabo el primer partido de la serie final de 2-3 en los partidos iniciando en la cancha de Gregorio Méndez. Así que los esperamos este sábado 10 de junio a partir de las 7 de la noche en las canchas de Gregorio Méndez, donde Bulls visita a Warriors para el primer encuentro de esta gran final del torneo de básquetbol comunitario. Asista y apoye a su equipo favorito. En la Liga de Básquetbol Escolar Femenil que se lleva a cabo en las canchas de la Unidad Deportiva de Comalcalco, para este sábado 10 de junio, estos serán los partidos de básquetbol escolar femenil que se estarán realizando en la unidad deportiva. A las 8 y media de la mañana, Marcelino Margalli contra Carlos Pellicer Cámara. A las 9:15 de la mañana, Tomás González Lago contra Virginia González. Continuando con más del deporte, ahora nos vamos a la disciplina de fútbol infantil, donde continúan los mismos partidos de la semana pasada. Esto debido a que por las lluvias no se pudieron llevar a cabo, así que este viernes 9 de junio estos serán los partidos de la categoría hormiga en semifinales a partir de las 5 de la tarde en el campo 1, Dragones contra Cachorros. A esa misma hora también 5 de la tarde, pero en el campo 3, Chivas contra Peques. En la categoría Panda, en la final de ida, a las 6 de la tarde en el campo 1, Dragones contra Cachorros. En la categoría Canguros, de las semifinales, a partir de las 6 de la tarde en el campo 6, Chocolateros contra Gaitanes. A las 7 de la noche en el mismo campo 6, Cachorros contra Tecolotuya. En la categoría Zebra, que se van a repechaje, a las 7:15 en el campo 5, Chocolateros contra Aldama. Y a las 8:15 de la noche, en el mismo campo, Dragones contra Santa Cecilia. Estos son los partidos pendientes de la Liga Master que se estarán jugando esta semana en los campos de la Unidad Deportiva.
para el cierre de estos partidos pendientes el miércoles 7 de junio a partir de las 9 de la noche, Viejo Ayala contra Sport Monterrey. Para este domingo 11 de junio, estos serán los partidos de la jornada 4 del torneo de béisbol de Comalcalco que se realizarán en los diferentes campos de las comunidades. Del grupo 1, Águilas del Mangal reciben a los Veteranos de Hidalgo. Diablos de Sargento López reciben a Independencia Segunda Sección. Cardenales de Cupilco reciben a los Amigos de Quimitos. Cachorros de Chichicapa reciben a Titanes de Hidalgo. Del grupo 2, Cacaoteros del Guayo Tercera reciben a los Piratas de Arroyo Hondo. Tigres de Pino Suárez reciben a Naranjeros de Naranjitos. Bravos de Gutiérrez Gómez reciben a los Toros de Villa Aldama y Tecos de Tecolutilla reciben a los Reales de Zaragoza. El Ayuntamiento de Comalcalco, en coordinación con la DECUR y la Coordinación Deportiva de este municipio, continúa invitando a los equipos de voleibol del municipio para que se inscriban en el torneo de voleibol que iniciará el 11 de junio a las 10 de la mañana. La junta previa será este 31 de mayo a las 4 de la tarde en las instalaciones del Casino Tomás Bueno Peralta. Así que las inscripciones siguen abiertas para este torneo de voleibol 2017 que iniciará el 11 de junio. Para mayores informes se puede comunicar al 933-32-70284. Jaguares Sagrados de Tabasco, del municipio de Paraíso, convocan a todas las niñas y jovencitas a participar en la temporada de Tocho Femenil 2017 en la modalidad de 5 contra 5, donde los entrenamientos se realizan de lunes a viernes en el campo de la Colonia Petrolera de 6 a 7 de la noche. Para mayores informes, se pueden comunicar al teléfono 993-308-1746. Así también, si eres estudiante o nacido en 1999, 2000 y 2001, Jaguares Sagrados de Tabasco de Paraíso invitan a todos los jóvenes a jugar fútbol americano de la categoría juvenil 2017. Los entrenamientos se llevan a cabo de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche en el campo de la Colonia Petrolera. Para mayores informes también, se pueden comunicar al teléfono 993-308-1746. Así que invitamos a todos los jóvenes y niñas y niños a que participen en estas convocatorias que Jaguares Sagrados de Tabasco del municipio de Paraíso hacen invitación a estos jóvenes a participar en los diferentes torneos y sobre todo las temporadas tanto femenil como varonil. Ven a bailar, a disfrutar y sobre todo sonreír al ritmo de Zumba Phoenix este domingo 11 de junio en la Casa del Pueblo en Cunduacán a partir de las 9 de la mañana, el cual invita a Sin Vergioramas y el objetivo principal es la convivencia familiar. Las clases las impartirá Sin Arnold Brown, el cual te esperamos este domingo 11 de junio en la Casa del Pueblo para que disfrutes al máximo esta experiencia de Zumba Fitness. Te invitamos a convivir en familia, no faltes, la cuota de recuperación 25 pesos. Te esperamos, invita atentamente, Virgi Oramas para este domingo 11 de junio a partir de las 9 de la mañana en la Casa del Pueblo.